Para poder sacar el Lighting Number, tenías que trabajar como yo trabajo por mi cuenta. Yo guardo los recibos a esos 10 niños, depende de la tía María. No, esa tía María recibo un chingo de dinero. ¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video más. Oye, hoy fui a hacer las taxas, hoy fui a pagar los impuestos al gobierno y publiqué en mi Instagram. Les dije que si quieren que haga un video sobre ese tema, y vi que muchísima gente me dijeron: Morales, tienes que hacer un video sobre eso. Bueno, antes de empezar, para las personas que no me conocen, no tienen idea de quién soy, yo soy Morales Vlogs y vivo en el estado de Texas, exactamente en la ciudad de Houston, Texas. Bueno, y también si tú eres primero o es primera vez que ves este canal y todavía no has suscrito, ¿qué esperas? ¿Qué esperas, crack? Suscríbete, es gratis. Bueno, empezamos. Yo no quería tomar tanto ese tema porque es un poco difícil de explicarlo. Es un poco, no sé cómo decirle exactamente, pero a mí me hace un poco difícil explicar a la gente. Pero los vi y dije, ¿por qué no? ¿Por qué no explicar un poco? A ver si puedo explicarlo, Bueno, para hacer un poco exactamente, mire, les enseño un poco. Yo creo que la primera pregunta de ustedes, a ver, no, eso no pasa nada. Mire, ya no he lavado el carro, mire cómo está. Mire, la primera pregunta de ustedes: Morales, ¿a poco tú pagues impuesto allá? ¿No quieres indocumentado? ¿No quieres ilegal? ¿No quieres tal? ¿A poco se paga impuesto allá? Mira, hay dos cosas. Hay personas que lo paga y hay personas que no lo paga. Pero digamos, yo ahorita, mire, yo soy indocumentado, solo tengo ese pasaporte, no tengo visa, no tengo nada. Mire, solo tengo el pasaporte de ese país. Soy indocumentado, soy ilegal, como ustedes quieren llamar. Pero si por una razón llega una reforma migratoria, digámoslo así, y yo estoy pagando impuesto, eso quiere decir que tengo más chances. Yo estoy cumpliendo con los impuestos. Ahora tú que me estás viendo, que eres indocumentado también y no estás pagando impuesto, eso quiere decir que tienes menos chance. Pero no es quiere decir que estás frito, puedes pagarlo, pero eso quiere decir que la deuda está grande. Te van a empezar desde abajo y la deuda está grande. No sé cómo lo llama a otros países, creo que lo llama Hacienda. Así como dijo Shakira en la canción, que tú me dejaste la deuda de Hacienda, le tiró a Piqué. Yo creo que a otros países le llaman Hacienda. Para que no aparezca tanto mi información. Este es, dice IRS. IRS, eso quiere decir que es del gobierno. Yo tengo este. A ver, ¿dónde les enseño? Miren, el IT number. Yo tengo esta hoja. Es el IT number. Es como un seguro social, trae el número, pero no está permitido para trabajar. Eso me tiene otorgado el gobierno. Eso quiere decir que estoy cumpliendo con los impuestos al día. Bueno, y la siguiente pregunta: ¿cómo se saca este item number Morales? Es lo que vi hace rato. Me preguntaron: Morales, ¿cómo se saca este número? Miro, camaradas, La que yo sepa, la que a mí me contó la señora, que donde fue a hacer mis impuestos, en el trabajo te da este número, el W2, el 2022. La que yo sepa, para poder sacar, voy a doblar porque no quiero yo
enseñar informaciones. Para poder sacar el IT number, tenés que trabajar el año 2022 para que en el trabajo te otorga lo que es el W2. Digámoslo, ejemplo, tú vas a trabajar en un restaurante, en la construcción, en donde sea, lavando perros, bañando gatos, cortando el césped, haciendo yarda. Pero estás con un patrón. Ese patrón te otorga el W2. Tú vas con una notaria. Tú vas con una persona que está autorizada para hacer eso. Hay muchos locales aquí. Vas allí, llevas el pasaporte, este papel, esta hoja que te dan el trabajo y un bill del agua, de la luz, para que enseñes que estás viviendo ahí donde estás declarando impuestos. Es la que yo sé que tú puedes sacar lo que es el IT number. Entonces, yo saqué ese, pero tuve que hacer mis impuestos del año 2017-16, ya no me acuerdo. Tuve que hacer mis impuestos. Y esa fecha que yo ahorita pregunté a la señora que si puede sacar el IT number solo el IT number, solo esa hoja, sin declarar impuestos del año pasado, del 2022. Y la señora me dijo que no, que sí o sí tienes que llevar una W2 para poder sacar el IT number. Pero ¿cómo se consigue el W2? En el trabajo te van a dar. Si tú llegaste, digamos, en noviembre, en diciembre, trabajaste 2 meses del año 2022 y ahorita estamos en 2023, sí o sí te van a dar esta hoja, lo que es el W2. Si tú llegaste 2 semanas antes del año 2023, te van a dar eso en el trabajo. Ahora, si tú trabajas por tu cuenta, miren, tengo otras hojas aquí. Si tú trabajas por tu cuenta, te van a dar, no quiero enseñar tanta información, el 1099 milenio. Eso quiere decir que estás trabajando por tu cuenta. Ahora, hay otro, no sé si el 1040 o el 1099, pero no es milenio. Para negocio, no estoy seguro, pero hay otro que es para negocio, para compañías grandes. Eso, estás trabajando por tu cuenta, te van a dar eso. Ok, ¿qué pasa cuando te van a dar eso? Eso quiere decir, digámosle, yo tengo una compañía de yarda, digámoslo de esta manera. No les enseño dónde estoy trabajando en eso, pero digámoslo, yo tengo una compañía de yarda y yo trabajo por mi cuenta. Yo fui a hacer un trabajo como aquí, enfoco un poco la cámara aquí. Digámoslo, yo vine a hacer un trabajo de ese restaurante. Y de ese restaurante me pagó. Puede ser en cheque, puede ser cash, puede ser con tarjeta. Pero al fin de año, este restaurante me va a mandar un 1099. Porque allí no me quitaron taxas. Porque si vas a trabajar con un patrón, sí o sí te van a quitar taxas, lo que es el W2. Pero con el 1099, digámoslo, si tu cheque es de $500 a la semana, te van a dar $500. No te van a quitar que del Medicare, del Seguro Social, no te van a quitar eso. No sé si me entienda, es que es un poco difícil de explicarlo. Yo sé que no soy el experto para hacer eso, no soy el experto, pero a mí me gusta trabajar con el 1099 porque tú puedes declarar muchas cosas. Mire, véngase para acá, les enseño un poco. Con el 1099, como yo trabajo por mi cuenta, yo guardo los recibos, las cosas que compré
del año 2022. Por ejemplo, digámoslo eso, de Walmart. Mire, a ver dónde está la fecha. Ahí está. El 11-3 del 2022, yo en Walmart gasté $900. ¿Y cuánto recibo que tengo guardado yo aquí? Bueno, como tú trabajas con una 1099, estás trabajando tu propia cuenta, tú puedes declarar gastos, como yo hoy en día. Mire cómo tengo en la caja, tengo bastante recibo, bastante, todo el año. ¿Por qué? Digámoslo otra vez, con la yarda, construcción, pero tú trabajas por tu cuenta. Y digámoslo, yarda, yo me compré una carretilla, yo me compré una máquina para soplar, para cortar, yo me compré un martillo. Y todos esos gastos tú puedes declarar, como yo hice hoy en día. Todos esos gastos yo lo declaré, que hice tal gasto, y puedes declararlo. No sé si entendieron, no sé si captaron. Es un poco difícil explicarlo, por eso no quiero hacer un video sobre eso. Puede ser que tampoco no soy la persona perfecto o la persona exacta para decir esas cosas, pero yo les cuento cómo hago yo. Ahora, si tú solo tienes lo que es el W2, tú vas con la señora con su pasaporte, con bill de luz o agua, y ahí declaras ya. ¿Y cuánto te cobra esa señora, esa persona que te hace? Está entre 100 a $150 que te hacen ese proceso, o que te saquen el IT number. Pero tienes que presentar un W2 o tienes que declarar impuesto del año pasado. Mire, en Instagram que les publiqué, la pregunta que está recibiendo, mire, ahí está la historia en Instagram. Así como les dije aquel día, ya fuimos a hacer las taxas, ya fuimos a pagar al gobierno lo que debemos. Y uno, la que me dice, cuéntanos, queremos video, dice. Ahora, la primera pregunta que está aquí. Yo les dije que cuánto creen ustedes que pagué de impuesto, cuánto creen ustedes que pagué de taxa. Mucha gente de $2,500, de $1,000, de $500, de $10,000, de $300. Y una pregunta que yo creo que a ustedes les interesa. ¿No te devuelvan dinero? Mire, chavalos, para las personas que tienen niños, digámoslo así, otro ejemplo. Yo tengo dos niños y esos niños dependen de mí. O soy el papá de esos niños. Esos niños dependen de mí, depende cuánto dinero yo gano. Si yo gano mucho dinero, entonces a esos niños les tengo que dar de comer. Y cuando yo hago los impuestos al fin de año, los tengo que declarar que yo los mantengo a esos niños. Y a este caso, la gente que tiene niños sí les regresa mucho dinero. Hoy que fui a hacer el mío, y llegaron una pareja, una señora con dos niños, y les regresaron como 7,000 a $8,000 dolarucos. Está bueno, ¿eh? Está bueno, hay que ser niños. Pero para las personas que son solteros como yo, que no tengo pareja, no tengo hijos, y nos toca pagar. Ahora, ¿cuánto pagué yo? Ahí está. Desde el año 2022, ahí dice $171. Miren, a ver, si ven la fecha, aquí no traen la fecha. Ahí está, para que ustedes vean que no les estoy mintiendo. Esa es la fecha de hoy. El 27 de febrero del 2003, fue a las 11 de la mañana. ¿Ya está? ¿Vieron? Ok. Morales.
¿por qué tú pagaste muy poco? He escuchado a personas que pagan $1,000, $2,000, $3,000, hasta $10,000. Si tú ganas mucho dinero, vas a pagar muchos impuestos. Bueno, yo ya gané más o menos. Yo declaré gastos también que yo hice. Yo sé que tú me dirás, Morales, pero si a mí me paguen cash, si a mí no me paguen ni cheque, ni me hacen depósito. Mire, eso le pregunté a la señora hoy. ¿Qué pasa, señora, si a mí me paguen cash? Si yo tengo un patrón y me paguen cash. ¿Saben qué es lo que me dijo la señora? Sí podemos hacerlo, pero tienes que demostrar cuánto te están pagando en cash. Puede ser que tienes una cuenta bancaria, puedes depositar el dinero ahí cuando te paga y vas a hacer como el registro de tu cuenta bancaria del año, todo el año, y vas a enseñar cuánto te pagaron. A esa forma puedes hacerlo así. Es lo que me dijo la señora a mí. La verdad no sé. Y yo sé que hay otras personas que dirán, Morales, es que a mí me regresaron dinero. Tú dices tal cosa, no es cierto, es otra cosa. A mí me regresa mucho dinero. No, cada persona es diferente. Cada persona le va diferente. Yo no sé cuánto te van a regresar a ti, la que está ahí. No sé cuánto van a regresar a la tía Pancha. No sé cuánto le van a regresar a la tía María. No lo sé, porque es bien diferente. Puede ser que la tía María tiene 7 hijos o tiene 10 niños y eso los declara como depende. A esos 10 niños depende de la tía María. No, esa tía María recibe un chingo de dinero, recibe una lana, puede ser que hasta de $20,000, No, en serio. Conozco a una señora que vive aquí cerca que tiene como 8 niños. What the fuck? ¿Cuánto dinero va a recibir esa señora? Imagínate si les dan a $2,000, $1,500 a cada niño. No, hombre, por eso la gente que le gusta hacer muchos niños, Bueno, chavales, yo creo que este video se está haciendo más largo, se está alargando más y no quiero que ustedes se aburran, no quiero que ustedes se queden como que no entendí bien. Espero que les entendió, espero que les expliqué más o menos. Puede ser, como les dije, no soy la persona adecuada, no soy la persona perfecta para explicar esas cosas, pero les explico una persona que como cualquier persona, como tú, como él, como ella, como tal, como esa persona que está pescando, que hace impuesto, y esa soy yo. No soy tal persona, no soy experto en eso. Ahora, si ustedes quieren más informaciones, así que les diga tal, necesitas tal y tal y tal, yo les recomiendo que vaya con una persona que está autorizada a hacer eso. Y yo sé, como les dije hace rato, hay muchos trucos. Ustedes tienen que ver mucho cuando hacen a esos, cuando declaran impuesto al fin de año. Bueno, chavales, me despido. Espero que estén bien, espero que estén chido, espero que les ayude un poco y espero que aprendieron algo más con este video. Bueno, como siempre, nos vemos unos días con un video nuevo.